A lo largo de la humanidad nos hemos hecho muchas preguntas y existen muchas interrogantes de todos los seres humanos. ¿Estamos solos en este planeta? ¿Existe verdaderamente el fenómeno extraterrestre? ¿Existen los ovnis? Pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo, Jaime Maussan. Bienvenido, don Jaime. Un placer tenerlo con nosotros. ¿De dónde nace esa pasión por este fenómeno ovni y todo lo que tiene que ver con el mundo extraterrestre? Pues es la pasión por la verdad, es la pasión de un periodista que siempre busca la verdad, ¿no? Y es lo que yo he tratado de hacer. Cuando me di cuenta en 1991 con el desarrollo de la cámara de videotape que las personas estaban grabando verdaderos objetos y que ni los medios de comunicación ni las autoridades le daban la atención debida, y yo me daba cuenta que era cierto, pues consideré que era mi responsabilidad, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta la trascendencia que tiene el fenómeno, porque si realmente hay algo que nos puede unir en la Tierra es aceptar que hay una presencia aquí e iniciar una comunicación con esa inteligencia, ¿no? Entonces, me parece que es lo más importante que está pasando en nuestro mundo en este momento. Usted a lo largo de su carrera siempre ha estado, digamos, en boga y rozando siempre la polémica, pero últimamente ha realizado una serie de presentaciones, audiencias en el Congreso mexicano en busca de la legalización del fenómeno OVNI. Quisiera que nos hablara un poco acerca de eso. Bueno, yo nunca he buscado ser polémico, yo he dicho la verdad. Los que buscan hacer la polémica son aquellos que están en contra de lo que digo, ¿no? Y lo hacen de esa manera para tratar de restarle credibilidad a mis investigaciones, ¿no? A lo que he venido presentando, pero a lo largo de los años se ha venido demostrando. Ahora Estados Unidos está muy cerca de aceptar la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Y digo anómalo porque mucha gente dice fenómeno aéreo. No, el aéreo es cualquier cosa que esté en el cielo. El anómalo son los objetos que no se pueden explicar, los que pueden transitar de la atmósfera exterior a la interior, al fondo del mar. Ese es el anómalo. Y está a punto Estados Unidos, por tanto, debemos de considerar que aunque no lo digan, está aceptando la posibilidad de que existe una presencia extraterrestre en nuestro mundo, porque esa tecnología no existe aquí en la Tierra, ¿no? ¿Por qué esa importancia y esa lucha que usted está manteniendo para legalizar en México esta lucha? Porque, voy a repetir, es lo más importante que está pasando en la Tierra y creo que es una verdad que le pertenece a nuestros hijos y a los que no han nacido. Es algo que la humanidad tiene que absorber y tiene que racionalizar, porque esto nos va a hacer cambiar como ninguna otra idea, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? ¿Cómo podría cambiar? Disculpe que lo interrumpa. O sea, aceptándola, creo que modificando las leyes. Me he dado cuenta, con lo que ha venido sucediendo, que es a través de la modificación de las leyes lo que nos hace aceptar, y posteriormente, entonces, podemos empezar a pensar en otras cuestiones, ¿no? México ahora está también, como Estados Unidos, aceptando al fenómeno anómalo. Ya en las leyes, ya está ahí. Además, México va a evitar que se clasifique la información, es decir, cualquier persona va a tener acceso a ella. Y esto, ahí sí México se está adelantando a cualquier país en el mundo. Entonces, creo que esa es la manera en que lo voy a conseguir. Ahora estoy presentando cuerpos que son de características no humanas. Quieren evitar decir que son extraterrestres, pero ¿cómo podemos explicar la tecnología que tienen adentro? Las placas de tanto de plata como de osmio que están en ese lugar y que demuestran de alguna manera que es tecnología que no existía hace 1000 o 1700 años. Entonces, ¿quién la puso ahí? ¿Y cómo es posible que estén adosadas en el interior del cuerpo? Cuando se han extraído, incluso el cuerpo se pega. Entonces, ¿quién las puso ahí? Tiene que haber sido una inteligencia muy elevada. También vamos a presentar una momia. No son momias, son cuerpos desecados, que es híbrida. Se encontró que tiene ADN de los bonobos, tiene ADN de los chimpancés, tiene ADN humano y ADN desconocido. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la creó? ¿A poco salió de la naturaleza? Entonces, ¿por qué no aceptar lo que es absolutamente irrefutable? ¿Cómo podría cambiar el futuro de la humanidad la aceptación de este fenómeno? Pues nos va a integrar, repito, ¿no? Es una. O sea, vamos a dejar de ser rusos y franceses, americanos y mexicanos, peruanos y africanos, ¿no? O sea, somos una sola especie en un solo planeta. Y es lo más importante, estamos destruyendo este mundo. O sea, en un egoísmo absolutamente insensible, está
estamos destruyendo el mundo de nuestros hijos. No solo recibimos de los padres, pero no se los queremos dejar a nuestros hijos. O sea, nuestra comodidad, nuestra forma de vida, parece ser más importante que el futuro. Entonces, yo espero que esta racionalización, más pronto de lo que esperemos, hará que el ser humano cambie, ¿no? Y que evolucione, y que se ponga a proteger a su planeta y que lo estabilice y atenuar el calentamiento global. O sea, es una verdadera tragedia lo que está pasando. Vean lo del huracán Otis, vean los incendios, vean lo que está ocurriendo en todas partes, las sequías. ¿Qué no les parece que el clima está fuera de control y es muy peligroso? Entonces, eso es lo que tenemos que racionalizar. Ahora, una comunicación con estas inteligencias, yo creo que podría ser de gran beneficio para nosotros. Si preguntamos, a lo mejor nos responden, y si nos responden, podrían ayudarnos a salir de este atolladero en el que estamos metidos. ¿Cuál cree usted que es el fin de sus detractores de no aceptar la realidad que usted plantea? Es cosa de ellos. Mira, siempre ha pasado. O sea, cada vez que se propone una idea de este nivel, cada vez que se tratan de romper los paradigmas, hay una respuesta primero de negación, luego es una respuesta de negación violenta, ¿no? Y luego de aceptación. Creo que ya estamos entrando a la tercera etapa, ¿no? Primero dijeron que no, y luego me empezaron a insultar, ¿no? Y luego ahora van a empezar a aceptar. Ya estamos viendo señales, signos, después de la última audiencia en México, de que están empezando a aceptar que esto es cierto, que 11 científicos, uno tras otro, dijeron que esto era cierto. Los científicos de la Universidad de Ica firmaron una carta, también 11 de ellos, diciendo esto es verdad. ¿Lo van a negar? ¿Van a decir que la universidad está mal? O sea, ellos han tenido los cuerpos por 4 años. Si alguien puede hablar de eso, son ellos. Entonces, no van a tener más remedio que aceptar. Creo que ahora estoy viendo que lo que van a decir, sí, sí son reales, pero no son extraterrestres. Está bien, digan lo que quieran. Pero con el tiempo van a tener que investigar y se van a dar cuenta que, ¿cómo explico que hay una figura híbrida, hay un ser híbrido? Híbrido hace 1700, con chimpancés, con bonobos, ¿cómo? ¿No? Y además, ADN desconocido, ¿de dónde vino ese ADN desconocido? Entonces, esto demuestra una presencia inteligente, tarde o temprano, lo tendrán que aceptar. El primer paso que está dando me parece bien, que si ya se reconozca esto como seres orgánicos, reales, que vivieron y murieron en la Tierra. Lo que sigue es la investigación, y entonces tendrán que darse cuenta, ¿no? Yo no tengo por qué mentir, yo no voy a poner en riesgo mi imagen, mi credibilidad, ¿no? O sea, piensa que voy a llevar al Congreso de México unos seres de cartón, como dijeron. O sea, ¿qué clase de estupidez es esa, no? Yo soy una persona que me he caracterizado por mi honestidad, fui director de 60 Minutos, fui el conductor y nunca tuve ningún problema. Entonces, ahora sí, ahora me volví loco y llevé al Congreso cosas que no eran, pues, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, por favor, ya dejen de insultarme, más bien pónganse a trabajar y pónganse a investigar, ¿no? Muchísimas gracias, don Jaime, por su tiempo. Un placer tenerlo aquí con nosotros. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Suárez y me despido hasta otra oportunidad.